Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Sí, claro, sin que se den cuenta. Mira, ahí está. El hijo de Thor. Oh, nos ha visto. Es un poco grande. Niño. Wow. Hola, ¿qué tal? Saludos desde God of War, episodio número 16. Démosle play y veamos qué continúa. Lo hiciste bien. Gracias. El niño... solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ok, ya estamos aquí en el episodio número 16 de God of War, ¿cierto? En el capítulo anterior debíamos buscar un fragmento que está en la punta del cincel que tiene incrustado en la cabeza el gigante Thamur. Obviamente es un cadáver, está muerto, está ahí abajo. Y la punta del cincel... estoy recordando que está abajo de una capa de hielo. En la superficie es muy gruesa y la única forma de romperlo es con este martillo. Pero lamentablemente se ha quedado atascado. Es una idea que se le ocurrió a Kratos. Y vamos a proceder a liberarlo y ver si resulta su plan. Se supone que con este martillo lo vamos a dejar caer y vamos a romper esa capa de hielo tan gruesa que ningún otro dios ha podido romper, ni siquiera el poderoso Thor. Empujando. Pero... confía en mí. Ya. Vamos a presionar entonces la tecla E y vamos a continuar con esta estrategia de Kratos. Vamos a ver si funciona o no. Listo. Ya, Atreus, necesito tus fuerzas también. Sí, señor. Ok, comenzamos. Vamos a liberar el martillo a ver si rompe el hielo para poder llegar hasta la punta del cincel. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Oh, damn! Atento con las interacciones. ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? Por eso, Atreus. ¡Te tengo! Esto no está planificado, creo. Esta caída no está planificada. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, te va a aplastar! Estás chiflado, lo sabías. No. Cállate, cabeza. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. ¿Rompimos el hielo o no lo rompimos? A ver, estamos abajo del martillo, ¿cierto? No sé si rompimos el hielo. Vamos a verificar ahora. A ver... creo que sí. Rompimos más de lo que queríamos. Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. Bien, allí tenemos, cierto, a la vista entonces la punta del cincel que está atravesando el cráneo de Thamur. Vamos a llegar a él entonces. Vamos a tener que hacer un poco de escalada junto con nuestro mono Atreus. Vamos abajo. Ahí, espacio. Otro para acá. Espacio. Otro abajo, ¿o no? No, al lado o arriba. Arriba. ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Mucho hielo, mucha nieve. Si mal no recuerdo, el taller de Sindri estaba justo en la frente aproximadamente de Thamur. Alguien está hablando, a ver. ¿Modi? Percibo un olor. Encuéntralo. Padre. Ahora no. Traté de escuchar lo que decían. No sé quién era. Pero ya vamos a averiguarlo. Vamos a buscar este sarcófago primero que todo. Los recursos son muy importantes aquí. Aquí tenemos que nos dio. Nos dio acero sólido de Svartalheim, algo así. Vamos entonces, vamos a llegar a la punta del cincel. A ver, para arriba. Ahora creo que es hacia abajo, ¿correcto? A ver, estos petrificados están muertos. Están muertos. Tenemos vida, ¿cierto? Tenemos salud full. ¿Y ahora para dónde? Creo que, a ver,
¿Para dónde tenemos que ir ahora? Uf, me he perdido. A ver, a ver. Creo que tenemos que volver a subir, ¿o no? Creo que sí. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí. Aquí. Otro arriba. ¿Esos eran los que estaban con Baldur? ¿Son los sobrinos? Sí. Ver, al lado. Magni y Modi. Ahí está. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Aesir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. Ok. ¿Estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Las voces que escuchamos eran los hijos de Thor. Bien. Saben de nuestra presencia. Así es que vamos a tener que luchar con ellos, supuestamente, en algún momento. Abramos esta pequeña puerta y... ¡Oh, Dios! Dios, sí, Dios, Dios. Hemos llegado a la mesa congelada. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Ahí está. Eso. Ah, sí. Bien, ahí estaba Mimir contándonos sus historias. Habló de un candelabro inmenso, es el que está ahí. Y tiene una piedra que la vamos a activar con el arco de Atreus. Vamos a activar, a ver, tienes eléctrico, eléctrico. Apuntar ahí. Correcto. Bien. Desapareció la mesa. Es inevitable romper cosas, ¿verdad? Correcto. No quedó hueso. Otra vez, otra vez. Oh, pero ahí vamos a liberar a alguien. No, no. Quería observar primero. Oh, no le diste. No le diste, menos mal. Déjame observar primero a ver qué tenemos alrededor. Si la memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo. Si se pueden dar cuenta, en las paredes, ¿cierto? Se ven unas siluetas. Es porque hay unos monstruos, unos enemigos congelados. Y obviamente, al momento de descongelarlo, vamos a tener que pelear con ellos. Me pareció haber visto por aquí un cofre, un sarcófago. Ah, ahí hay uno. Ese, ¿cómo lo vamos a liberar? No lo sé. Yo creo que vamos a tener que darle batalla primero. Vamos a Atreus, nuevamente. ¿Se liberó o no se liberó? No, no se liberó. Otra vez. Ahora sí. Creo que sí. Ahora podemos tomar un trozo de la savia esta. De la savia explosiva. A ver, ¿cómo podemos llegar aquí? ¿Cómo podemos llegar aquí? A ver... no sé si se puede llegar. A ver. Vamos, Atreus. ¿Logramos algo? No logramos nada. A ver aquí. Ahí. ¡Oh! Ahí está. Tampoco. Me temo que vamos a tener que descongelar a un enemigo y darle batalla. A eso vinimos. A ver, ¿a cuál seleccionamos? ¿A los pequeños? Da lo mismo cual sea. A ese. ¡Come on! ¡Oh, no! ¡Son los lobos! ¡Wolvern! ¡Oh, me bloquearon el ataque! No puede ser. Otra vez. Cuidado, 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 que esto fue más fuerte. Oh no, Dios, Dios. Ayúdame, Atreus. Ayúdame, Atreus. Oh, Atreus. Pero Dios, Atreus. Oh. ¡Corre, corre! Vamos a salir de aquí, estamos rodeados. Espérate, espérate. Atreus, cuidado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Maldito perro! Eres casi un perro, eres un wolfer, ¿cómo se llaman? Dejen a Atreus. Corre, corre. Lo matamos.
Atácalo. Ataque eléctrico. Ataque eléctrico. Bien. Otra vez. Ahí, ahí, ahí está. Correctamente, correcto. Otra vez. Ataque eléctrico a tres. Eso, eso, eso. Yeah. Eliminado, eliminado, eliminado. Bien, Atreus. Me gustaría que fueras un poco más... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es la palabra que busco? Algo relacionado con tomar la iniciativa. No debes esperar que yo te dé la orden de atacar. A ver, vamos a liberar a ese entonces con un trozo de savia. ¿Cómo se llama esta savia? No me acuerdo. Es malo para recordar los nombres. Pero sabemos que explotan. ¡Oh, no! Vamos a liberar al más grande. ¡Oh, ya es tarde! ¡Oh, ya es tarde! Ya es tarde. Ven a mí. A ver, no me grites a mí. A mí no me grites. ¡Oh, grítame si quieres! ¡Grítame si quieres! No me duele. Ataque eléctrico. Invoca tu venado. Eso. A Rudolf. Otro ataque. ¡Oh! Correctamente. ¡Oh! Ahora. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡No! Hasta yo lo sentí, hermano. ¡Oh, sí! Hasta yo lo sentí. ¡Qué buen comentario! ¡Buen comentario, Mimir! Ahí tienes. Hielo contra hielo. También le hace daño. Mira, mira. Mira cómo le quita vida. Correcto. Y ahora, igual congelé. Vamos a congelarte el suelo. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Llegaron los otros. ¡Oh, los perros! ¡Esos malditos perros! ¡Estos sí que son lobos! ¡Puto lobo! ¡Puto lobo! ¡Pero pega! ¿Pero qué te pasa? ¡Maldito! Ahí tienes. Toma, lobo. Toma. ¡Oh, murió! ¡Murió! ¡Eso, correcto! ¡Flecha eléctrica! ¡Flecha eléctrica! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me pegó! Esquivar, esquivar, esquivar. Cuidado, que se volvió loca. ¡Oh! Ahí tienes, ahí tienes. Un ataque de la NASA con el rayo de hielo. Ahí tía, ya, vamos, vamos. Ataque final. Correctamente. A ver. Oh, Peggy 18. Peggy 18. Y M de Mature. Tienes que enseñarme eso. Ay, Dios, lo logramos, Atreus. Gracias por tu ayuda. Vamos a restaurar nuestra salud. Pero primero vamos a recolectar todo lo que obtuvimos. Aquí tenemos estampida de jabalíes. Invocación rúnica. Invoca a una estampida de jabalíes espectrales que arrollan a los enemigos en su camino. Presiona H para ver. Vamos a ver de qué se trata. Uy, sí, a ver. Vamos a ver si se ve bueno. A ver. Este reemplazaría al que tenemos. Descenso del halcón. Ah, pero este es un ataque para Atreus, no para nosotros. Pero igual lo vamos a poner, lo vamos a equipar. Bien. Bien, bien. Sigamos recuperando salud. Tenemos 93% de salud, vamos a dejarlo en 100, obviamente, porque los enemigos que aparecen aquí son bien duritos, pero lamentablemente no nos queda más salud, así es que vamos a tener que luchar con esto nomás. Vamos a Atreus, vamos a liberar al próximo, que no me recuerdo qué lo que era. Cambio de flecha. Ahí está. Ahí está, ¿quién viene? Son los quincones, los quincones. ¡Oh, no! ¡Esos malditos! ¡Las pesadillas! ¡Las pesadillas! ¡Atácalas! ¡Atácalas, Atreus, por favor! ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¡Ahí hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Oh! ¡Viste! ¡Atreus, ataca solo, por favor! ¡Correcto, Atreus! ¡Cuidado! ¡Van a aparecer más! ¡Van a aparecer más! ¡Oye, no me tires! ¡No me arrojes cosas! ¡Te voy a castigar! ¡Con la furia espartana! ¡En las nalguitas! ¡Mira! ¡En las nalguitas te doy! Ahora, 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 a ver si te ganas la visita al dentista. Vamos a darte unos combitos por aquí. Izquierda, derecha.
ver, no te lo ganaste, ¿eh? Creo que no hay cupo para la entrevista con el dentista. No. ¡Uy! ¡Oh, no, no! ¡Dios! Lo matamos, lo eliminamos. Ok. Mira qué buenos somos. Vamos entonces a recolectar esto. Oh, estábamos full vida. Hay un problema que Kratos autoapunta y cuando autoapunta no puedo sacar la mira y me bloquea. Está todo el rato mirando a un enemigo irresponsablemente. No he averiguado cómo se hace y se saca esa forma de apuntar que me perjudica a veces. No puedo cambiar de enemigo. No sé cómo hacerlo, así es que vamos a tener que investigar cómo es que se saca el autoapuntar. De vez en cuando se activa, no sé cómo lo hace. Ya, creo que este cofre tenemos que llegar por otro lado a él. Y ahora no nos queda más que irnos por acá. Vamos, Atreus, no te quedes atrás. Aquí tenemos unas... A ver, este hombre, ¿qué está haciendo aquí sentado? Creo que está muerto. Me parece que está muerto. Shh. Hay algo adelante. Shh. Hay algo adelante. Vamos a ver. ¿Qué es? Ah, ¿lo ves? Está bien. Era mejor solamente Sindri. Cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. ¿Qué? No alcancé a leer. Bueno, vamos. A ver. Sindri. Sindri, ¿le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo. Ya, pero espérame, yo primero voy a hacer otras cosas. No sé si ir para allá o no. Porque creo que esos son los hijos de Thor. Están discutiendo. No quiero ir para allá todavía. Quiero revisar. Ah, este cofre está... Oh, no. Este cofre está bloqueado, pero no sé si nos sirve la savia. Vamos a tener que ir a buscar rapidito. Ok, sí, era el diálogo de los hijos de Thor. Ya nos vamos a encontrar con ellos. Vamos primero a tomar esto. ¿Y por qué ha brillado allí? A ver, Atreus. No sé qué fue. No sé qué fue eso. Vamos a tirarlo allí también. A ver si hace algo. Correcto. Está liberado. Ya. Vamos para acá entonces. Vamos a ver el sarcófago y vemos si Sindri nos tiene alguna mejora. Cuidado, no quiero interactuar todavía con los hijos de Thor. Quieren impresionar a su padre, ¿cierto, los hijos? A ver, o solamente era acero sólido. Ok, vamos entonces, Sindri. Vamos a ver una mejora y volvemos y seguimos con el juego. Vamos a presionar R para conversar primero con él. ¿Qué nos dice? Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Tarea completada. Nuevas fórmulas de... Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Salgo. Ya, ok. Tienes razón. Ya, vamos para acá entonces. Posiblemente vamos a interactuar con los hijos de Thor. Lo escuchamos hablando por aquí, en esta zona. Bien, creo que tenemos que saltar allí al frente. Obviamente, con nuestro monito Atreus. Bien, aquí arriba abajo no hay nada, solamente tenemos que ir abajo. Ya estamos aquí, ya estamos llegando. Prácticamente estamos en la punta del cincel, ¿cierto? Y creo que solo tenemos que extraer un trozo de la punta del cincel, un fragmento. Y esto se ve como un buen lugar para tener una batalla épica. Así es que vamos a prepararnos. Gracias, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Sí, claro, sin que se den cuenta. Mira, ahí está, el hijo de Thor. Oh, nos ha visto.
Es un poco grande. Niño. Wow. Pensé que iba a ser un poco más pequeño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Bien, ¿a peleársela? Ay, Dios mío. Esta lucha es mía, niño. Vete. Escóndete, Atreus. ¡Oh, maldito! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¿Qué te pasa con el niño, perro? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¿Te estás burlando, perro maldito? ¡Oh! ¿Estás burlando del niño, perro no maldito? Me digas ¡le has pegado hacer, a Atreus, mal! O sea, maldito. ¡Adelante contigo! ¡Eso, Atreus! Pequeño monstruo es mío. Toma, puto. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad. Uy, estos son duros, cuidado, ¿eh? Vamos a quedarnos callados un poco. Nos vamos a quedar callados. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! Toma. Cúbrete, 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 corre, corre. Nos está siguiendo, cuidado, cuidado. Planean enfrentarse al poder de Asgard. Qué gran padre el tuyo, niño. Pendejos. ¡Basta! Ahí tienes, ahí tienes. Pero no ataquen de a dos, cobardes. Supongo que debo encargar. Oh, Dios. Pero no le pega, no le pega cuando está con ese rayo. ¡Oh, oh, oh, Dios! Se estaba cargando el perro. ¿Pero qué ha pasado? No veo nada, no veo nada. Esta batalla sí que está épica, ¿eh? Vamos, vamos a bloquear. Quédate detrás de mí, niño. Tenemos que ir girando y bloqueando. ¿Por qué nos persigue? ¿Qué quiere, Odín? ¿De dónde viene el ataque? Ni lo sé, ni me importa. Ven, mestizo. Ya basta de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Ahí viene! ¡Oh! Bien, 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 bien. ¿Cómo que mestizo grosero? ¡Oh! Bien, bien. ¡Oh, Dios! Dios, esto es muy difícil. Es muy difícil. Es increíble que hayas durado. ¿De dónde viene el ataque? Cúbrete, niño. Cúbrete, niño. Espera si puedes levantar el arma. ¡Dije que te calles! Se están burlando de Atreus. ¡Cálmate, niño! Maldito. Parece que necesitan otra. ¡Oh, mira! ¡Débil y magnético! ¡Ven acá! Me arrepiento de haber sacado el otro ataque. Pero cúbrete, Kratos, por favor. Corre, corre, corre. El pequeño es tuyo, hermano. No me digas qué hacer, hermano. ¡Maldito! Oh, Dios. Esto sí que se nota que son los hijos de Thor. Vamos a tomar salud. Están burlándose de Atreus. Eso sí que no me gusta para nada. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad. ¡Vete, crío de mi lucho! ¡Cúbrete, Atreus! ¡Sea gratis! Toma. Toma. ¡Oh, me volvió! Este pequeño es el que molesta. Oh, se está regenerando. ¡Qué gran padre! Casi siento pena. Basta de hablar, basta de hablar.
¡Damn! Otra vez esta parte no, es complicada. Te hizo cortes en la cara para que te parecieras ahí. ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi madre! ¿De dónde viene? ¡Ahí viene! ¡Patético! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere hacerte enojar! Viene. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Aquí viene! ¡Los hijos de Thor! ¡Y vienen por acá! ¡Ay, dos! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Cabeza, cabeza! ¡Cállate! ¡Cállate, cabeza! ¿De dónde era? ¡Correcto! ¡Bien! ¿De dónde viene ahora? El otro ataque. El otro, a ver, ¿de dónde? ¡Acá, acá! ¡Ay, no lo vi! ¡Acá! ¡Ay! Alcanzamos, bien, bien. Volvimos, volvimos. ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! Ven a mí allá. Yo me quedo con el mocoso. Terminamos al pequeño primero. ¡Oh, Dios! Están provocando a Atreus. ¡Ignóralos! Aunque ni yo puedo ignorarlos, ¿eh? Vida, vida. Recuperemos salud. Tenemos más. No son tan difíciles. ¡Oh, Dios! Pero corre, corre. Ahí, full, full. Dejen al niño pendejo. ¿Qué te crees? Ah, ¿te crees astuto? Toma, toma, eliminado, ¿no? No lo escuches. Céntrate. Vamos acá. A este, a este. No lo podemos matar cuando está así. ¡Oh! ¡Te odio! ¡Oh! ¡Muérete! ¡Ataca, Atreus! ¡Atreus! Yo me quedo con el mocón. ¡A perro maldito! ¿Cómo no mueren? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Otra vez no! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¿Es cinemática? Cinemática, cuidado con los botones, interacciones. Hay que estar atentos. ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! 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 Ahí tienes tu hermano. ¿Cómo? Con el hacha, con el no Leviatán. Tienes ni idea de... No me interesa tu padre. No me interesa tu padre. Mátalo, mátalo. Mátalo. ¿No te crees tan rudo con un niño? Pendejo, bravucón, gigante. Mira, le pegaste, pobrecito. La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. Niño. Esa tos, la sangre. El niño necesita a Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. Bien, bien. Esto sí que fue una batalla de las más duras que hemos tenido. Acabamos de eliminar a uno de los hijos de Thor. Se lo merecía. Fastidiaron mucho a Atreus. Dice, el cincel del gigante. Zona descubierta. Vamos a tomar esto que se ve. Dice, se llama llama congelada.
Material asombroso que contiene el furor del fuego y la templanza del hielo se genera a través de gestas de batalla. Ya lo habíamos obtenido antes. Y esto es... esto es... aleación de Leiptyr. Legendario. Metal imbuido con los rayos que usan los asgardianos. Se usa para mejorar pomos. Ah, ya también lo habíamos obtenido. Bien. Ahí está la basura botada. Ahora tenemos que ir hacia dónde. Vamos a tomar un trozo del... ¿cómo se llama esto? Del cincel. Vamos a recuperar salud. Estamos llenos. Atreus, creo que le ha vuelto la enfermedad. Ya, vamos a tomar entonces un trozo. Solo un trocito, creo. Solo un trocito. Solo eso. Solo eso. Tenemos un gran cincel y solo tomas un pedacito. ¿Qué tan poderoso es? Ya. Debería bastar. Bien. Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia, como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta. Ah, ok. Ahora podemos abrir la puerta, esas que tenían un rombo, ¿cierto? Como de hielo. A ver, a la vuelta de la esquina. Esas puertas que tenían ese símbolo, ahora la podemos abrir con el cincel. Vamos a ver entonces qué nos espera atrás. ¿Qué es esto? Un cadáver. Y este... toma. Por si vuelves a la vida. Vamos, ahora podemos abrir esto. Tenemos este pedazo de cincel. Dice, encuentra el punto de enganche con el mouse y presiona... para golpear. Presiona E para salir. ¿Cómo es eso, el punto de enganche? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Será ahí? ¿Ahí? Tiene más de un punto de enganche. A ver, donde brille más el cincel es ahí. Ahí. Bien, somos expertos, ¿eh? Bien. Abrimos estas puertas, ahora tenemos la herramienta para abrir cada puerta que veamos con ese sello. Mataste a Magni. Eso hizo. Era un dios y pudo matarlo. Un Aesir menor, quizás, pero sí. ¿Y su padre es Thor? Nada de menor, en absoluto. Esto no va a gustar mucho en Nazgard. No, solo nos defendí, nada más. No temo ningún juicio. ¿Juicio? No. Pero en cuanto a venganza... ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? Sí, tengo claro que hemos eliminado a un dios. Y era hijo de Thor. Pero eso me da lo mismo. Yo soy Kratos. Vamos a abrir esta compuerta, ¿cierto? Está protegida por runas. Por las runas. Allí tenemos la que parece una C. Listo. No me voy a ir de aquí sin liberarlas todas. ¿Dónde están las otras? Creo que vamos a tener que escalar un poco para encontrarlas. A no ser que esté para acá. No, no creo. No creo. A ver aquí. Me temo que aquí no. Me parece que aquí no. Vamos a tener que observar bien. El tema es que si subo mucho el mouse se me sale el juego. Se me pone en pause. Así que... perdón por las ediciones que van a aparecer por ahí, si es que se me sale. Vamos a subir por aquí entonces. A ver, yo creo que las otras piezas están más arriba. Uno. Vamos allá. ¿Por qué no subes? Ahí está otro. Hacia el lado. Y otro poco más arriba. A ver, ¿para allá hay algo por aquí? Nada. Ahí. Y ahora abajo. No me voy a ir sin desbloquear todas las runas, sin destruirlas, para abrir esa cueva que hay ahí, ¿cierto? Protegida por una compuerta. ¿Qué es esto? Mira, mira lo que hay ahí. Vamos a decirle a Atreus. Ok, ¿eso qué provocó? A ver aquí abajo. Ok, eso va a destruir al cofre. O sea, perdón, el bloqueo que tiene el cofre. A ver, vamos a ver por acá si vemos otra runa. Vamos a botar la cadena. No creo que las runas estén tan lejos del cofre. Tengan mucho cuidado con ella.
Después de todo, ya habíamos es una estado reliquia aquí, pero ¿por dónde regresamos? Ese cofre de allí no lo hemos abierto, si lo abrimos. ¡Te tengo! Ya vamos a volver acá arriba porque aquí no están las runas, no están las runas que tenemos que destruir. Ya, vamos a seguir buscando, no me voy a ir de aquí sin encontrar... ¡Ahí hay una! ¡Mira, la vi! Entonces las otras están por aquí, Correcto, nos falta una más. ¿Viste que están bien escondidas? Apenas se veía, entonces la otra yo creo que está por aquí, por uno de estos lugares. Evita. Por Dios, que está bien escondida. ¡Ahí está! ¡Mira, está atrás! ¡Ahí está! ¡Lancémoslo! Ahí está, rompimos los tres sellos ¿Y dónde era que estaba? Acá. Ahí voy por mi recompensa, por mi premio. Ábrete, sésamo. Uy, ¿esto qué es lo que es? Un gordo. ¿Estará muerto? Yo creo que sí. Vamos a saquear su tumba. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos catalizador glacial legendario. God of War. Un trozo de uno de los glaciares de Hel. Puede usarse para mejorar el amuleto de tormenta infinita. Bien. ¿Y acá? ¿Qué era? Experiencia. Hola, gordito. Que en paz descanse. Bien, vámonos. ¿Ven que yo no me iba a ir de aquí sin desbloquearlo todo? Vámonos, entonces. De hecho... A ver, ahí. Y ahora abajo. ¿Y esto por qué no lo había tomado antes? Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué les dice eso? A ver. Mira, yo creo que el hacha de Leviatán podemos mejorarla y nos va a dar, mira, nos va a dar más 15 de fuerza. Obviamente. Wow, qué poderoso. Podemos otra vez. Mira, podemos seguirlo mejorando, lo vamos a seguir mejorando. Correcto. Mira, qué poderoso. Ahora vamos con el arco de garra del chico. También lo vamos a mejorar. Y podemos mejorarlo hasta el máximo, hasta que ya no podamos más. Creo que nos queda para uno más. No nos queda para nada. Y este también lo podemos mejorar. Correctísimo. Y armadura para muñeca. Habíamos encontrado algo. Vamos a mejorarlo. Ok. Mejora de empuñadura. Creo que podemos seguir mejorándolo, ¿o no? Creo que no. Dejémoslo ahí. Y el talismán. Tenemos este. Después buscamos algo que nos dé recarga. Correcto. No tienen que salir corriendo. Ya, vámonos. Ya, ok. ¿Hacia dónde tenemos que ir entonces? Volver atrás. Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima.
Ya creo que tenemos que volver por esta puerta. Parece que el muchacho no está muy bien. Estoy bien. Nada de qué preocuparse. Vamos, Atreus. No te quedes atrás. Sí, señor. Vamos, Atreus. Sé que estás un poco enfermo. Vamos a abrir esta puerta entonces. Tenemos que buscar el punto de enganche. Cuando brille más, presionamos el segundo clic. Punto de enganche está por aquí, tal vez. Aquí está. Son dos solamente. Correcto. Correctísimo. Acabo de darme cuenta de que Magni no revivió. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla, sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. ¿Podemos venir para acá con un trozo de esa savia explosiva? Vamos a traer para abrir ese cofre. Supongo que podemos, o tal vez no. A ver. No, Dios, no podemos. No podemos, no podemos. Ok. Bueno, vámonos. Debe haber algo. Debe haber algo aquí, ¿cierto? Debe haber otro lugar donde podemos sacar una savia. Ahí arriba. Ok. Vamos a cambiar el arco de Atreus a la luz de Alfheim. Y vamos a atacar. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues no pasa nada, ¿eh? Mucho menos con mi hacha. Tenemos un lugar donde colocar, ¿cierto? Un cristal de luz aquí. Pero tenemos que buscar el cristal que me supongo que es ese. Pero tenemos que buscar savia. La savia. No recuerdo cómo es que se llama esa savia. Aquí está. A ver, vamos a ver de inmediato cómo es que se llama esto. No me lo dice. Primeramente vamos a ir al cofre, ¿ok? Tenemos un cofre por aquí. Vamos, Atreus, ven, por favor. Cambio eléctrico. Ahí. Ok. Vamos a ver qué tenemos en este sarcófago. Y tenemos algo importante. Ok, bueno, nada deja de ser importante. Todo nos sirve. Otro trozo. Y vamos a liberar el cristal que está arriba. ¿A dónde estaba? Más atrás. Aquí. Yo lo tiro ahí. Y ahora tú haces lo tuyo, Atreus. Ahí tenemos el cristal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? Bien. Atreus cambia por mientras a las flechas de luz. Vamos a instalar esto aquí. Ahora, Atreus. Correcto. ¿Y eso activó qué? Dios mío, esto me da miedo. Esta zona de invocación podemos sacar un ítem valioso o un enemigo. Esto fue un enemigo, un ítem. Qué bien. ¿Y qué es lo que nos dio? Polvo de los reinos. Ok. No creo que haya sido solo para eso. Me temo que hay algo más. Aquí tenemos una puerta solamente. Bueno, nos vamos. Ok. Otra vez estamos cerca de la mano del gigante. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. Ok. Tenemos que buscar la forma de cómo pasar. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, porque yo ya doy por terminado el episodio número 16. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.